Llegamos al último capítulo del último libro del Antiguo Testamento. Hasta aquí fue un largo viaje. Quiero felicitar a usted que ha leído su Biblia y buscado entenderla mejor. Vamos a leer las últimas palabras del profeta Malaquías. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con su padre. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Malaquías al final de su libro mira al pasado y pide para que el pueblo de Dios no se olvide de las instrucciones dadas a ellos a través de Moisés. Después, Malaquías mira hacia el futuro. Él anuncia que Elías vendría para un trabajo de conversión del pueblo. Moisés y Elías eran dos personajes importantes en la historia de Israel. Además del ministerio importante que ellos desempeñaron, ambos eran símbolos de esperanza, pues los dos habían vencido la muerte. Moisés, a pesar de haber muerto, resucitó y fue a vivir con Dios. Elías ni siquiera pasó por la muerte, fue arrebatado en un remolino de fuego. Justamente estos dos aparecen en el Nuevo Testamento en el Monte de la Transfiguración para conversar con Jesús. Así, las últimas palabras del profeta Malaquías sirven como un puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Él anuncia la mayor esperanza para su pueblo, la venida del Mesías. Pero esto es asunto para otro día. Todavía tenemos un largo viaje a lo largo de las páginas de la Biblia y cada pista tiene revelaciones increíbles.